Ο Ρεπουμπλικάνο ήταν μεγάλο. Εντάξει, ο και ασκέρνα λιγρά, μορφέβε, να φυδάδε, ή ο και predomina, sobre todo, pues son los partidos del turco, es decir, los conservadores y los liberales. Y todo parecería indicar que la circunscripción electoral de Santiago, la restauración de los diputados uninominales, Santiago tiene un diputado, pues el diputado sería del Partido Conservador. O incluso sin apurar de carlista o tradicionalista. Pues no, era liberal. Siempre. Qué cosa más curiosa, esta es una de las peculiaridades de la ciudad. Una ciudad como Santiago que tiene representación en Cortes que liberal. ¿Y eso cómo se explica? Pues se explica por el clientelismo. Se explica por lo cacicato de Montero Ríos, de don Eugenio Montero Ríos, que como es un político de mucho peso en Madrid, pues desde allí puede tejer una red de clientelar inatacable por la Iglesia. Es decir, que a efectos de elecciones a diputados y mantener a su yerno, al señor García Prieto, pues elección tras elección como diputado de Santiago. Por lo tanto, dase la curiosidad de que no así no como concello, que ahí sí que la ciudad está más mayor representada en las suas fuerzas y en la su ideología, pero en la su representación exterior en Madrid, una ciudad como Santiago ten un diputado liberal que no es que fuese de izquierdas. Izquierda, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que era el sistema, pues eran menos de derechas que otro, ¿no? Y eso daba lugar a rifirrafes. No sé si ya les contó anécdotas de tanto. No, te lo río. Y si ha contado, ya no se acuerda en inglés. A rifirrafes como a lo famoso la estatua de que hicieron Monterríos. Monterríos, o sus partidarios de aquí, agradecidos, supongo que porque quedó buena ciudad, ¿eh? La Facultad de Medicina, la Escuela de Sordomudos que se asunta, no sé si tengo alguna relación con la otra, o la Escuela de Veterinaria que fue cuartel, después fue el Parlamento, tampoco sé si está relacionado. En fin, la ciudad de Don Gemoito, y agradecidos, encargaron de nada menos que a Mariano Belluri, que fixeron bastante a la Eugenia. Y además, no solo le fixeron la estatua que le fixó Belluri, sino que le apantaron, para fastidiar, de alta catedral, no centro de la plaza, que de aquella se llamaba Plaza del Hospital, y que luego se llamó por Franco Plaza de España, como no. Y hay aquel famoso chiste de Castelao, que hay un paisano, con paraguas, ahí en medio del obradorio, mirando a estatua, Montero Ríos, está así mirando y di Montero Ríos a un paisano. Él no quería, pero empeñóse Belluri. Es decir, él no quería que beneficiara a estatua, pero claro, se empeñó el escultor. Y al final, la Iglesia consiguió quitarse ese nefando mostra de liberalismo que tenía adiante, quitarle a Dalí y que llevase a la estatua donde está ahora, en la plaza. Bueno, yo quería decir que eran esas cosas. Una cosa que llama la atención de Santiago es que, estando aquí en universidades, apenas si, los estudiantes apenas si tienen protagonismo político en este primero tercio del siglo XX. Empiezan a adquirirlo en el tránsito a la República, que es cuando empieza a haber un movimiento estudiantil universitario con la creación de la Federación Universitaria Española. Y que ahí empiezan a tenerlo, pero durante toda la restauración el protagonismo de los estudiantes es bastante menor de lo que hacía. Tampoco es una cosa exclusiva de Santiago, porque tampoco es un soldado todavía. Llega la Segunda República, como se me va a ir, y cambian las cosas, evidentemente. Las derechas quedan de momento apuntadas por mazazo. La llegada de la República y en Santiago, como en todas partes, pues cogen un inusitado vigor político, los republicanos y en menor medida, pero también los socialistas y los nacionalistas. Pero bueno, tampoco aquí pasa nada, aparte de lo que hablaremos ahora, y ya con eso remataré, tampoco pasa nada sin de mayor trascendencia.
como no pasa nada nuevo, una guerra civil, aparte de, bueno, sí pasa algo nuevo, que se carga la siete a más alto, ¿no? Que ya reprime. Pero quiero decir nada diferente de lo que ocurre en otros, lugares. En cambio, en el franquismo, Santiago sí tiene una peculiaridad, y es que la Iglesia recupera el poder. Recupera el poder político. O mandato del cardenal Quiroga Palacios es la época en que quien manda realmente en la ciudad es el cardenal. Es la Iglesia. Y además, tanto directamente como a través de los seglares de la Acción Católica, los que después fueron un otro alcalde, y esto incluso queda plasmado, visualizado, en cosas como que cuando hay que ir a Madrid a pedirle a Franco o al ministro correspondiente, pues que aceleren tal grupo de viviendas obreras, tal obra, tal no sé qué, no sé cuántos, que presida la delegación, es el cardenal Quiroga. Y van como acólitos o alcalde y demás autoridades locales, pero que manda allí, o cardenal Quiroga, un mandato paternalista, que yo fijo muy popular, por cierto, pero que hay esa cosa que, por ejemplo, también se traduce en que el cambio los nombres de las calles en Santiago se produce, por supuesto. Aparece General Franco, General Mola, como no era, incluso o Martínez Danilo de Triste Recuerdo, porque eso se llama Juan Carlos I. Pero todo el casco bello no se cambia. Prácticamente, aparte de la plaza de España. Es decir, que a tónica franquista la ciudad, en militar, es mucho menor do que es a forza pronta do nacional catolicismo que o que más impera. Bueno, en o tablo franquismo, pues las cosas específicas de Santiago, naturalmente, o más específico es ese arranque, con 4 años de retraso de Madrid, un aspecto de Barcelona, do movimiento universitario, en marzo de 1968, ante o mayo francés, que se ha reimparado, es decir, empieza, ya no, ya continúa creciendo hasta que llega a la transición. En cambio, apenas se ha en movimiento obrero, no está, como natural. Es decir, el movimiento obrero donde nace, lo tiene que hacer, en el control y en vivo, pero